Sí. Hola. Dime. Lo que estamos haciendo ahorita son grabados, entonces. Sí. En marzo empieza ya la. El domingo 8. Ah, ya. Dice Diego que le mandes un pollo a la brasa que le mandes. No, él está a dieta, él está a dieta. No, ya no hay pollo chicken ya. Cuando sea de nuevo, dile. Cuando regrese le damos con su ensaladita. Como ya no quiere ser director de domingo, ya no hay. 30 segundos. Vas. No me fías tanto, pues. Uno. Amigos, continuamos con más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y estamos con Katy Jara de la casa de TV Perú, Domingo de Piezas, que cumple 6 años y tiene muchísimas novedades para esta temporada 2020. Muchísimas gracias, Katy, por acompañarnos. Bienvenida. Gracias. De la casa de TV Perú, bonito siempre recibirnos entre nosotros y poder hablar de lo que se viene, ¿no? Es un programa, además, que es de los más sintonizados de nuestra casa televisiva. Gracias, Jennifer. Saludar a todos los televidentes, a toda la gente que nos ve a través de la señal de TV Perú, en todo el país y en todo el mundo. Estamos muy contentos, arrancamos una 6ta temporada. Es inevitable no emocionarse, son 6 años al aire con la familia de Domingos de Fiesta. Este 8 de marzo arrancamos temporada 2020, que es una fecha muy especial para nosotros porque no solamente conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, sino que también es nuestro 6to aniversario y además arrancamos temporada 2020 con un programa en vivo, con un super versus de cumbia versus la salsa. Así que Domingos de Fiesta viene renovado, con más secuencias, con más novedades. Con... Siempre llegamos a los distintos puntos de nuestra ciudad y también a distintas ciudades del país. Así es, qué bonito, como ¿no? siempre, con todo el compromiso de llegar a todo el Perú. Estamos viendo un poco de las imágenes de la esencia del programa y la esencia participativa, además que tienen los vecinos, toda la gente que se reúne para poder disfrutar domingo a domingo de una fiesta musical y una fiesta en familia, sobre todo. Así es. Bueno, el programa reúne a toda la familia, desde los pequeños hasta los ancianitos, las mami, los papás, niños también, de repente con, digamos, habilidades especiales, todos son parte de Domingos de Fiesta, los animalitos también, cuando ves la grabación de los perritos, ver la gente. Todos bailando, todo, o sea, es una fiesta para toda la familia. Y bueno, y este año más comprometidos también, sabemos que pasamos tiempos difíciles, sabemos que se vive una situación complicada con respecto a la situación de la mujer, ¿no? Vemos muchos casos de mujeres violentadas, entonces Domingos de Fiesta de Perú se compromete de alguna manera firmemente a llevar un mensaje de empoderamiento a la mujer. Es por eso que Domingos de Fiesta va a lanzar una secuencia que se llama Las Mujeres de la Cumbia, en la que vamos a contar... Que forma parte de Domingos de Fiesta. Que forma parte de Domingos de Fiesta, donde vamos a poder contar... ¿qué hay detrás de una mujer de la cumbia, no? ¿Cuál fue la historia? ¿Cómo llega? Géneros, en realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, la salsa, la presencia femenina cada vez toma mayor fuerza y mayor impulso, no solamente en nuestro país, sino en el plano internacional también. Estamos siendo reconocidas en todos los ámbitos y el arte es un factor muy importante y de mucha fuerza. Así es, y a través de la señal de TV Perú queremos dar a conocer la historia de diversas mujeres de nuestro ambiente musical y que de alguna manera puedan compartir sus historias de vida y cómo llegaron hasta donde están, cómo lograron hacer una carrera tan exitosa y de alguna manera también poder incentivar a otras jóvenes que quieran incursionar en la cumbia, en la salsa o en el folclore. Y a veces estas grandes orquestas que por lo general están conformadas por hombres, ahora están dando la vuelta, ¿no? Porque vemos orquestas que ahora son matriarcado puro y duro, y eso es un indicador importante también de las cosas que están cambiando, y tenemos que visibilizarlo a través de la señal de todos los peruanos y a través de un programa que llega a todo el país. Así es, yo creo que se viene un año muy importante, un año par, un 2020, y muy importante para las mujeres. Cada vez vemos más chicas de la cumbia, solistas, más agrupaciones femeninas. Y qué bueno, ¿no? Que Domingos de Fiesta no solamente sea una plataforma para los artistas ya consagrados, sino también para jóvenes valores de la
cumbia peruana y el folclore y la salsa. Tienes 6 años en ese programa, 2020, el sexo aniversario, la sexta temporada. ¿Cómo ha ido creciendo desde tu experiencia? ¿Cómo ha ido creciendo poco a poco este programa en cuanto a logística? ¿A qué ciudades han llegado? ¿Cómo se proyectan este nuevo año? Bueno, en Lima hemos llegado, hemos cubierto casi todos los distritos de nuestra ciudad capital. Hemos viajado también con Domingos de Fiesta a Ayacucho, hemos estado en Trujillo, hemos estado en el Norte Chico, la gente de Chancay, Barranca, Huacho. Hemos estado también en Piura, hemos estado en Chiclayo y bueno, en Ica también. Y bueno, este año también queremos seguir llegando a más ciudades. El contacto con TV Perú lo hacen a través de nuestra página oficial, en redes sociales estamos como Domingos de Fiesta de TV Perú, tanto en Facebook como en Instagram. Y bueno, los municipios que son los encargados de poder organizarse y poder convocar a Domingos de Fiesta. Y toda la logística que es, ahí lo estamos viendo, ¿no? Así grande es. Y un programa que tiene 3 horas de duración también. Así es, presentamos un promedio de 3 a 4 orquestas, cada orquesta tiene una participación aproximada de 40 minutos a 35 minutos. Y bueno, y los grupos vienen muy gustosos porque vienen a realizar un show en vivo, las orquestas tocan en vivo y dicen, en vivo se ven los verdaderos guerreros, ¿no? Así que hay una gran responsabilidad, no solo de nosotros como producción, sino también de los artistas, porque vienen muy bien preparados, vienen a ofrecer lo mejor para el público. Bueno, Katy, ¿qué te parece si haces una invitación al público para que estén pendientes de esta tercera, de esta sexta temporada? ¿Qué día, a qué hora? Para estar completamente sintonizando TV Perú. Así es, queridos amigos, los invitamos este domingo 8 de marzo a las 12 de la tarde, como cada domingo tenemos una cita para iniciar nuestra temporada 2020. Es nuestro sexto año al aire, es nuestra sexta temporada con Domingos de Fiesta, que viene completamente renovado, que viene con primicias, que viene además con regalos para nuestros televidentes. En este año 2020 queremos premiar su compañía y vamos a estar sorprendiendo a nuestros televidentes, a nuestros domingólogos. Así que estén atentos también a nuestras redes sociales, Domingo de Fiesta de TV Perú. Arrancamos sexta temporada, domingo 8 de marzo, 2 de la tarde. Salsa versus la cumbia, ¿quién ganará? Usted lo va a decidir. Y sobre todo este segmento, este nuevo programa importantísimo, ¿no? Mujeres de la Cumbia, que justamente busca visibilizar en un mes importante y en un año, además, que como sociedad, desde cualquier tarima, tenemos que luchar contra la violencia de la mujer. Muchísimas gracias, Katy, por acompañarnos. Gracias. Muchísimos éxitos en esta temporada 2020 y todos a sintonizar, sin duda, pues domingo de fiesta. Con esto nos vamos. Gracias a ustedes por su sintonía. Gracias.